Bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta videoconferencia. Veo por aquí conectados algunos desde México, desde Perú, desde Argentina, desde Chile. Y bueno, pues me da muchísimo gusto poder estar en línea con ustedes. Para los que no me conocen, pues me presento. Yo soy Luis Carlos Guinea, algunos me conocen como Luis Guinea. Soy productor, yo empecé con la música a los 4 años. Mi primer instrumento fue el piano. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a desempeñarme en algunos otros instrumentos. Nunca he estudiado, siempre he aprendido por mi cuenta. También soy empresario, soy actual fundador de Moctezuma Music y algunos otros negocios dentro de la industria y fuera de la industria musical. He tenido oportunidad también de participar en varios concursos y convocatorias aquí en México. Y bueno, he ganado algunos premios ya, sobre todo en lo que es composición y arreglo. Recientemente también fui certificado, recibí una certificación en Music Business Foundations en Berklee College of Music, y de hecho, a raíz de esa certificación fue que comenzó todo esto. Ahí nació Moctezuma Music, ahí nació este tema tan, bueno, que a mí lo personal me apasiona muchísimo, que es pasado, presente y futuro de la industria musical. Entonces, vamos a hablar de eso, y antes de pasar al tema, creo que hay algo muy interesante que ver aquí. Hoy en día, no sé si has escuchado, yo creo que sí, es muy común escuchar a la gente hablar sobre la crisis. Vamos a centrarnos en la industria musical. Creo que sobre todo los que son artistas, creadores de contenido y compositores, hablan sobre que la industria musical se encuentra en crisis. Y vamos a ver qué tan cierto o falso puede llegar a ser esto. Sobre todo porque si nosotros estudiamos la historia de la industria, nos vamos a dar cuenta de que no es la primera vez que esto sucede. Ha habido ya puntos cruciales en la historia de la industria musical donde los empresarios, dueños de negocios y músicos, productores, toda la gente también, llegó a decir esto, ¿no? Llegó a decir que la industria estaba en decadencia, que la industria se iba a terminar, que estaban en crisis. Ahora, para esto es importante, y bien lo decía, una frase que ya no recuerdo quién la dijo, pero decía: si tú quieres crear o cambiar el futuro, primero debes de entender y conocer tu pasado. Entonces vamos a hacer eso primero. Si queremos nosotros innovar, si queremos hacer algo, primero tenemos que conocer qué es lo que ha habido antes y qué es lo que ha pasado, y eso es lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Cómo empieza la industria musical? ¿Cómo es que la música se convierte en negocio? Porque en realidad la música no es algo nuevo. La música tiene prácticamente la misma antigüedad que el ser humano. Siempre ha existido como una forma de expresión. Sin embargo, hay un punto en la historia donde se empieza a convertir también en negocio, donde la gente o el hombre se empieza a dar cuenta que también puede monetizarse, puede ser una fuente de ingresos. Y esto sucede justamente en 1890. Antes la música, digamos que la única manera en la que tú podías tener acceso a la música era a través de los shows que iban de gira, ¿no?, por todos los países. Y pues tú estabas en la ciudad en la que te encontrabas, veías anunciado, ¿no?, en los periódicos, en la publicidad, veías cuál era el show que ya venía, ¿no?, a tu ciudad, y ya pues ibas y la escuchabas. Entonces, la única forma en 1890 para poder escuchar la música de manera automática, por así decirlo, era a través de las partituras. Digamos que yo iba al show que llegaba a mi ciudad, y después del show yo decía: bueno, ahora ¿cómo puedo seguir escuchando esta música en mi casa? La única forma en la que tú podías hacerlo era comprando la partitura. Obviamente tenías que saber leer o tener a alguien en tu casa que supiera leer las partituras, y bueno, pues esa persona podía reproducir esas obras o esa música, y tú la podías escuchar una y otra vez. Entonces ahí es donde nace el negocio. La gente, los empresarios tuvieron esa visión y pues crean el negocio de las partituras, ¿no? Entonces se empiezan a vender, obviamente fue un muy buen negocio, ¿no?, porque empiezan a hacer muchas copias y se empieza a vender súper bien. Ahora, esto se termina, no les duró mucho. En 1896 llega la pianola, el piano roll, que era un piano en el que tú podías introducir un rollo que tenía unos hoyitos, y entonces el piano tenía unos pedales, entonces tú le pedaleabas y el piano solito tocaba la música.
Entonces, ¿qué sucede? Que pues los que vendían las partituras dijeron, no, pues ya se nos acabó el negocio, porque ahora ya cualquier persona que tenga un piano roll, una pianola, pueden poner el rollo y pues, reproducir la música desde su casa, ¿no? Sin embargo, bueno, aunque ellos pensaron que el negocio de las partituras había llegado a su fin, en realidad esto había fomentado más, porque entonces la música se pudo dar más a conocer y más gente quiso aprender a leer y más gente quiso aprender a tocar. Entonces esto, en lugar de traerlo hacia abajo, lo impulsó, ¿no? Bueno, esa fue la primera vez que sucedió esto, donde pensaron que se les iba a terminar el negocio y en realidad no sucedió eso. Para la década de los 20 ya empiezan a haber ventas de discos, ¿no? Ya es cuando obviamente empieza la tecnología a avanzar y entonces ya se puede grabar la música en un disco, que en ese entonces pues eran los acetatos, ¿no? Para los 1900, para los 30, para la década de los 30 llega la Gran Depresión y hubo una innovación, la primera innovación tecnológica, que fue la radio. Aquí fue donde hubo un punto de crisis importante, porque ahora la gente podía escuchar la música desde su casa sin la necesidad de tener un aparato que reprodujera los acetatos. Entonces, obviamente para este punto ya el negocio estaba en la venta de los discos, pero llega la radio. Y entonces, ¿qué sucede? Pues la gente ya podía poner la estación de radio de su preferencia y escuchar la música. Ya no tenía que comprar los discos en ese entonces. Entonces, obviamente no había tanto de dónde escuchar, porque la mayoría de lo que se escuchaba en ese entonces eran las radionovelas. No era tanto, el objetivo de la radio no era el poner música, sino el dar noticias o poner radionovelas u otras cuestiones. Sin embargo, ya desde ahí empezaba esa tendencia y fue una amenaza de cierta manera para los dueños de negocios, los dueños de las empresas que hacían los discos, porque pues, sí dijeron, bueno, ¿qué va a pasar con esto, no? Ya hay una tecnología que permite que la gente escuche la música de otra manera y en un futuro puede ser que ya no tengamos la necesidad de vender los discos o ellos no tengan la necesidad de comprarlos, ¿no? Ahora, también otro punto de crisis interesante fue la Guerra Mundial, porque todo el material que se estaba ocupando para fabricar los sencillos, que de hecho ahí la música se vendía en ese formato, realmente los discos, lo único, solamente podías grabar una canción de un lado y otra canción del otro, y eso era lo que la gente compraba, compraba los sencillos. Entonces, ahí todo el material que se ocupaba para fabricarlos se empezó a ocupar para la guerra. Entonces, pues también ahí fue donde los inversionistas y todos dijeron, bueno, estamos en guerra, el material lo están ocupando para otras cosas, la atención de la gente está centrada en otra cosa, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿No? ¿Qué va a pasar con el negocio? Se nos va a ir para abajo. Sin embargo, ahí entró otra innovación. Si se dan cuenta, en cada punto de la historia donde había crisis, había innovación. Y la innovación era lo que hacía que otra vez impulsara el negocio, ¿no? En este caso surge la Armed Forces Radio Network, que fue una red de 90 estaciones a lo largo de todo el mundo. Por primera vez se pudo emitir música desde los Estados Unidos hacia todo el mundo y la gente la podía escuchar. Obviamente esta red de radio inicialmente fue escuchada solamente por los soldados, se ocupaba para estrategias de guerra. Sin embargo, sí había momentos donde la red no se ocupaba para nada y entonces ahí aprovechaban si los músicos en las ciudades no podían tampoco tocar en vivo, todos estaban encerrados, entonces empiezan, en lugar de llevarlos a los bares o a los lugares donde se podían tocar en vivo, se los llevan a las estaciones de radio y ahí tocan en vivo para que los puedan escuchar los soldados y también los que estaban en sus casas escuchando todas las noticias de la guerra. Fíjate qué interesante. Entonces, bueno, para los 50 llega la televisión. Entonces, con la llegada de la televisión, las series de drama en la radio murieron. Todas las radionovelas ya nadie las escuchaba, preferían ver la televisión. Entonces, se empieza a ocupar todo ese espacio que queda libre en la radio, lo empiezan a ocupar para poner música. Y también a los bares llegan las famosas jukeboxes, que eran estas cajas que todavía existen, donde tú llegabas, le ponías una monedita y podías poner el disco que tú quisieras, la canción que tú quisieras.
Entonces, ahí también los empresarios dijeron, ¿qué va a suceder? O sea, de entrada los músicos dijeron, ya se nos acabó la chamba, porque si ya están estas cajas que ponen la música, ya no nos van a contratar los bares para tocar en vivo. Y los empresarios, lo que habían previsto desde años atrás, que la radio en un momento se iba a convertir en una tecnología que iba a permitir que la gente escuchara música sin tener que comprar discos, pues eso llegó. Pero ¿qué pasó? Que aquí la industria, fíjense lo que sucedió, en 1954 la industria nada más estaba generando $200 millones al año. Para 1958 la industria subió a $600 millones, porque todos los baby boomers, todos los que estaban en la guerra, regresan, y ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a invertir, todo el dinero que tenían y que el gobierno les estaba dando, ya no tenían nada que hacer. ¿Y qué empiezan a hacer? Pues se lo empiezan a gastar en música. Empiezan a comprar los discos, todos querían coleccionarlos. Obviamente, pues aquí empiezan a haber muchísima actividad por parte de los empresarios, mucha creatividad, mucha innovación. Entonces, ahí el emprendimiento es donde creció realmente. A pesar de que la televisión, la radio, todo esto, aún así, eso fue algo que impulsó el negocio en lugar de llevarlo hacia abajo. Entonces, fue el primer salto que la industria dio realmente, de 200 a 600 millones, se triplicó todo lo que la industria facturaba por año, ¿no? Ahora, para los 70s, ya los géneros rock y rhythm and blues fueron los que empezaron a sobresalir, empezaron a salir cantidad de grupos, artistas, solistas, por todos lados. Empiezan a, desde los 50 ya habían empezado a surgir las principales disqueras que hoy en día siguen siendo las líderes a nivel mundial en producción y en distribución. Los álbums que comenzaron a ganar popularidad para los 70 ya no era el formato del single, sino del álbum ya completo. ¿Por qué? Porque ya los discos tenían mayor capacidad, ya podías grabar, no sé, más de 5 canciones en un solo disco. Y llega algo muy interesante, llega el cassette. Con la llegada del cassette llega también la piratería, porque los cassettes ya los podías tú copiar de manera personal. Entonces empiezan a hacer copias ilegales y los empiezan a vender. Entonces aquí también se presenta otra amenaza más. Por supuesto que el cassette también, pues, fue un formato nuevo que permitía a la gente tener la música ya no... Vaya, los acetatos pues se rayaban, se rompían, tenías que comprar otro, y el cassette ya era un formato un poquito más portátil, ¿no? Entonces, bueno, en los 80s llega Sony con su Walkman, que también fue innovador. O sea, aquí los empresarios también se dieron cuenta que con el Walkman podías traer tu cassette, o sea, podías traer la música a todas partes, ¿no? En el 81-82 surge... ya la industria de los videos musicales, nace MTV, y entonces ya no solamente se comercializa con música, en discos, ¿no? O sea, música exclusivamente audio, sino ya también está el negocio del video. Entonces esto abre una industria totalmente nueva. Llega el CD, que como tal, todavía en los 80s no es tan famoso. Vaya, la gente sabe que existe el CD, pero aún así prefiere mantenerse en los formatos que conoce. ¿Por qué? Porque la gente ahí decía, no, pues es que, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a gastar más dinero? Porque el CD era más caro. ¿Cómo voy a gastar más dinero en algo que puedo comprar por menor precio? Y es lo mismo, es la misma canción, es el mismo artista, es exactamente lo mismo. Sin embargo, bueno, más adelante, y lo vamos a ver, fue muy diferente. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a dar cuenta con el tiempo, con el paso del tiempo. Si tú llegabas a casa de un amigo, y era el clásico amigo que siempre tenía lo último en todo, ¿no? Llegabas a su casa y te dabas cuenta, él tenía un disco y lo ponía, y te dabas cuenta que sonaba muchísimo mejor, decías, wow, quiero uno de esos, ¿no? Y entonces, pues, comprabas un disco. Y tal vez te comprabas un disco cada mes o cada 6 meses, pero poco a poquito ibas sustituyendo la música que más te gustaba con el nuevo formato, que era de mucha mayor calidad. Y en los 80s es donde también empiezan a surgir las corporaciones ya. ¿Por qué? Porque se dan cuenta los inversionistas que era producir un disco o producir un artista requería mucho menor inversión que la que requería una película, y generaba muchísimo más ganancias. Porque en ese entonces la única, o sea, si tú querías invertir en cine, podías producir una película, pero la gente le iba a ver tal vez una, tal vez dos veces a lo mucho, no sé.
Y un disco lo escuchaban y lo escuchaban y lo escuchaban y lo escuchaban una y otra vez. Entonces, el negocio de la industria musical se dieron cuenta que era muchísimo más rentable y entonces ahí es donde empiezan a invertir muchísimo más en ello. Para los 90s, las ventas de los discos compactos, vaya, se dispararon. Y ahí ya no existían los sencillos, ya definitivamente existía el disco completo, el álbum. O sea, si tú querías escuchar esa canción de tu artista favorito, tenías que comprar el disco completo. Entonces, fíjate qué sucede aquí. Las ventas por primera vez fue un disparo, porque la gente no solamente compró los discos que estaban saliendo, los nuevos, sino que en este, ya para este punto, todos los, lo que ya tenían, imagínate, sustituyeron o renovaron lo que ya habían venido comprando desde 30, 40 años atrás en los antiguos formatos, los resustituyeron por el nuevo formato en disco compacto. Entonces, aunque yo ya tenía mi disco, no sé, de mi artista favorito en cassette, ya lo tenía incluso en acetato, no importa, ahora lo quiero comprar en disco porque suena muchísimo mejor. Entonces, aquí fue donde las ventas alcanzaron su récord. En 1999, la industria logró generar 14 billones de dólares. Imagínate, aquí fue el punto de máxima gloria para todos los empresarios, porque aquí dijeron, no, ya, aquí ya, ya lo logramos, ¿no? Ellos veían venir prosperidad, abundancia, dijeron, aquí ya, o sea, pensaron que les iba a durar para siempre la gloria, ¿no? Pero eso no sucedió. Para el 2000 llega Napster, y bueno, aquí fue como un salto cuántico en la historia de la industria, porque todos los avances y crisis que hubo en 100 años, desde 1890 hasta los 90, hasta los 1990, en la primera década del 2000, hubo muchísimo más que en todos esos 100 años. Llega Napster y aquí, pues obviamente, son descargas por internet ilegales. Empieza a compartir la música de manera ilegal, descontrolada. Toda la gente podía descargar la música como quería. Y lo peor de todo es que nadie sabía quién estaba detrás de esto. Entonces, les tomó 3 años el poder terminar con lo que estaba haciendo Napster y poder regresar a la normalidad. Por supuesto que para el 2003 llega Steve Jobs con iTunes y con el iPod. Fíjate lo que pasa aquí. Steve Jobs aprovecha la tecnología, aprovecha los avances, fue innovador. Y saca una plataforma donde tú ya puedes descargar la música por internet. Y además regresa a la cultura anterior de los 70s, en donde tú comprabas los sencillos, no comprabas los álbums. Entonces aquí tú ya puedes nuevamente, si tienes tu artista favorito y quieres descargar esa canción exclusiva, la que te gusta, lo puedes hacer a través de iTunes. Podías descargar y además en formato digital. Y además encima regresa a los 80s con lo que sacó Sony con el Walkman, nada más que ahora era un aparato mucho más pequeño, donde además podías traer más de 100 canciones en tu bolsillo, que es el iPod. Entonces ahí es donde ya Steve Jobs empieza a marcar la nueva tendencia. También empiezan a surgir, por supuesto, los nuevos servicios, por ejemplo la radio satelital XM y Sirius, donde tú podías traer en tu coche ya escuchar música desde cualquier parte del mundo. Y sucedió algo que David Bowie había predicho desde los 90s. David Bowie había dicho que la música alguna vez en la historia iba a ser un servicio que la gente iba a necesitar, o que iba a ser o que iba a estar dispuesta a pagar de una manera mensual, así como lo hace con la televisión, la luz, el cable, en fin, el teléfono. Y eso, lo que David Bowie predijo, justamente sucedió. Cuando empiezan a surgir los primeros servicios de radio por internet, de música por internet, como Pandora, la gente podía pagar una mensualidad, y en ese entonces todavía no podías escoger la canción que querías escuchar, tú simplemente escuchabas una selección dependiendo del gusto que tenías. Pero ahí empezó la transición, y entonces empieza a hacer este cambio donde ya es más el acceso a, en lugar del poseerla, de ser dueño de, ¿no? Antes yo compraba el disco, es mío, yo compro la música, yo la adquiero y yo la puedo escuchar todas las veces que yo quiera. Ahora tengo acceso a un catálogo de cientos de miles de millones de canciones donde yo puedo escoger cuáles quiero escuchar, y esa es la transición. Entonces, obviamente, pues ya llega Spotify, Deezer, Audio, Xbox Music, en fin,
cantidad de servicios de streaming donde tú pagas una suscripción mensual y puedes ahora sí elegir la canción y la música tal como si tú la trajeras en tu teléfono, en tu iPod, ¿ok? También, por supuesto, que llegan plataformas, redes sociales, Facebook, Twitter, estas plataformas de crowdfunding donde tú como emprendedor, no importa, no necesariamente o exclusivamente de música, sino de cualquier cosa, subes tu idea a esas páginas, a esas plataformas, y la gente te puede apoyar con dinero y tú les das algo a cambio. Mucha gente ha logrado ahí juntar, vaya, tú pones una meta, ¿no? En una página de crowdfunding dices, yo necesito juntar $10,000 de aquí a 3 meses, tú pones la fecha exacta y para grabar mi disco, ¿no? Y entonces pones, si me apoyas con $10, te regalo una copia digital de mi canción. Si me apoyas con $100, te mando a tu casa una playera y un autógrafo, ¿no? Un disco autografiado. Y si me apoyas con $1,000, voy a tu ciudad y hago un concierto privado para ti. No sé, tú pones lo que tú quieras. Tú dices qué vas a dar a cambio y la gente te apoya. Y si llegas a la meta que propusiste, te dan el dinero, ¿no? Entonces, mucha gente ha logrado ahí fondear sus proyectos. También empiezan los festivales y, bueno, otras fuentes de ingresos aparte de la misma música para los artistas, ¿no? Empiezan las campañas de marketing, productos, playeras, en fin, un chorro de cosas. Entonces, así es como la industria llega a donde estamos ahorita. Y es súper importante que te preguntes en dónde estás tú. Porque ahorita justamente es el momento indicado, el mejor momento para poder emprender en la industria. Jamás hubo tanta innovación como lo hay ahorita. La tecnología y todo lo que viene. Entonces, no solamente puedes emprender como artista, también puedes desarrollar una aplicación o una nueva plataforma donde la gente pueda escuchar la música de una manera más sencilla, no sé, algo se te puede ocurrir. Puedes escribir la próxima gran canción, ser ese nuevo artista o inventar un nuevo servicio. O sea, realmente el objetivo de esta videoconferencia es que tú veas cómo ha evolucionado la industria hasta donde estamos hoy y que también te abra un panorama de todo lo que viene. O sea, ahorita viene la nube, o sea, ya existe una red de internet muy rápida, pero viene una nube global donde el internet va a ser 10 veces más rápido, donde vas a tener la capacidad de poder almacenar gigas de cosas, donde la gente va a poder tener acceso a todo eso. Vienen muchísimas cosas, entonces también es importante que tú veas todo eso, porque puedes hacer algo, no solamente material y contenido artístico, ¿correcto? Bien, ahora vamos a ver cuál es la estructura actual de la industria. Antes existían muchísimos sellos discográficos, existían 6 major labels, que los major labels son los que se conocen como los que tienen la capacidad. Los major labels manejan el 90% del mercado. Y si bien antes los major labels eran los encargados de hacer todo el contenido, o sea, tú necesitabas un major label para, si eras un artista, tú quieres o querías que te encontraran un major label porque eran los que tenían todo el capital, los que te podían hacer, tenían el equipo de grabación para poder hacer una canción o un disco de calidad, pero sobre todo el marketing y la distribución para que de un día para otro tú estuvieras ya en todas las tiendas del mundo y la gente te pudiera ver. Y por supuesto la capacidad de poder armarte una gira, conciertos, en fin, todo eso, ¿no? Hoy solamente existen 3 major labels, estos 3 absorbieron a los otros 3 que existían antes. Hoy existe solamente Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Music Group. Estos 3 son los que acaparan el mercado y, como tal, ellos ya no están tan interesados en la creación del contenido. Ya no les interesa tanto el grabar o el hacerlo, sino más bien lo que es su fuerte ahorita es la distribución y el marketing. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Con toda esta llegada de los avances tecnológicos, hoy en día cualquier persona ya en su casa con una computadora y una interfaz o cualquier aparato puede generar un buen producto desde su casa. Hay muchísimos artistas que ya tienen su canal de YouTube y suben sus canciones ahí, no tienen disquera, no tienen ni siquiera su música en iTunes, nada, y tienen cientos de miles de millones de visitas, en fin. Entonces ellos se dan cuenta de que ya la gente puede generar su propio contenido desde su casa.
o hacer su propio estudio, project studio, de muy baja inversión y hacer buenos productos. Entonces ahora la gente, bueno, estos major labels entonces ya se enfocan muchísimo más en lo que es la distribución del marketing. Porque sí, aunque tú puedas hacer un superproducto y lo puedas subir a internet, nadie tiene la red de contactos que tienen estos labels. Entonces, si quieres, en cierto punto, sí los necesitas, ¿no? Y esa fue justo la transición que hubo, ¿no? Primero, llegamos a una etapa de, como dice aquí abajo, de DIY, do it yourself. La gente empieza a darse cuenta, yo puedo solo, yo no necesito a la disquera. Entonces, empiezan a ver la manera de hacerlo solos. Y está bien. Pero ahora estamos pasando o ya pasamos a una nueva etapa donde ya no es do it yourself, ya es do it ourselves, ya es lo hacemos juntos, ¿ok? Yo puedo hacer mi material, yo puedo hacer mi contenido, yo puedo generar mis seguidores en redes sociales, pero aún así a ti, disquera, puede ser que sí te necesite, porque como quiera tú tienes los contactos, tienes el personal, tienes capital para hacer giras, en fin, tienes todo eso. Entonces, ahora, obviamente la dinámica ha cambiado un poco a raíz de esto, porque ya el trabajo se reparte, ya el músico participa más y también la disquera se involucra más con el músico. Ahora, ¿qué es lo que han hecho muchos? Empiezan en su casa, empiezan a hacer su material casero, rústico, empiezan a subirse a YouTube, a redes sociales gratuitas, como SoundCloud, por ejemplo, y empiezan a generar seguidores, empiezan a generar un chorro de seguidores. Algunos tal vez le invierten un poquito de dinero a publicidad en Facebook, ¿no? Si tú inviertes $10 o $100 en publicidad, te ven un chorro de personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se posicionan por sus propios medios. Hasta que llega un punto donde ya los encuentra un major label como Sony Music, o ellos mismos tocan las puertas, van y le dicen, mira Sony, yo tengo, ya tengo un álbum, ¿no? Lo grabé yo, y ahorita ya tengo un proyecto para grabar otros dos, tengo este material, tengo mi canal de YouTube, tengo 1,000,000 de seguidores, mi Facebook tiene un chorro de likes, bla, 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 bla. ¿Qué onda, no? Y entonces Sony dice, no, pues este chavo sí tiene, le llaman leverage en inglés. Si, mientras más leverage tengas tú, que es como palanca, como apalancamiento, mientras más apalancamiento tú tengas por parte de la gente, más fácil se van a fijar en ti, o más fácil van a aceptar un trato contigo y más cosas te van a ofrecer. Entonces, eso es lo que tú quieres hacer ahorita. Quieres crear tú por tu cuenta tu propia comunidad en redes sociales, tus propios seguidores y tu propio material, para que en el mediano plazo un major label tú puedas tocar la puerta y tú ofrecerles una propuesta, ¿correcto? Entonces, ahí es donde surge Moctezuma Music. Nosotros nos damos cuenta, bueno, en un inicio yo me di cuenta de esto, cuando aprendí esto y cuando me di cuenta dije, es que esto muy poca gente lo sabe, entonces debe de haber una manera o debe haber alguien que se encargue de educar a la gente en la industria, que se encargue de explicarles cómo están las cosas ahora, cómo funcionan, qué herramientas hay a su disposición, ¿y cómo le pueden hacer? Entonces, así es como nace Moctezuma Music, como una plataforma de impulso. Ahora, si bien, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí por mi cuenta. Yo aprendí a tocar, aprendí a componer, aprendí a producir, aprendí a subir, a manejar las redes sociales, aprendí todo eso. Y bueno, obviamente porque yo busqué los medios, ¿no? Busqué tutoriales o yo mismo de manera empírica le exploré a los programas y demás. Entonces, la verdad es que he logrado hacer productos de muy buena calidad y mucha gente los escucha y cree que, vaya, son productos. Apenas me pasó con un amigo que es nuestro primer cliente ya de Moctezuma Music. Vino a grabar, yo le grabé y, vaya, el producto final, la gente lo escucha y él piensa que invirtió como $30,000 en él, porque justamente me había dicho, es que yo antes estaba en un estudio de grabación en la Ciudad de México, me estaban cobrando $3,000 por día, y tú en una semana me hiciste un producto que suena bien y le cobré menos de $5,000 por todo el producto, y suena, ya va a salir en Spotify, en iTunes, en Apple Music, en todas las tiendas. Entonces, realmente el objetivo de Moctezuma Music es, no es
que tú vengas con nosotros y nosotros te grabemos, ¿no? Que seas nuestro cliente, podemos hacerlo, pero en realidad nuestro objetivo principal es enseñarle a la gente a hacer sus propios productos desde su casa. O sea, decirles paso por paso, vas a descargar este programa, dependiendo del género que quieran, te recomendamos estos plugins, puedes incluso utilizar estos intervalos musicales, este tipo de arreglos, o sea, que tú lo aprendas a hacer tú, por tu cuenta, enseñarte cómo hacer el producto, cómo arreglarlo, y ya nosotros te subimos a tiendas. Tenemos ya el acceso directo a todas las tiendas digitales y servicios de streaming del mundo. Y finalmente, pues, cómo apalancarte de las redes sociales, cómo hacer una buena campaña de marketing digital para que la gente te empiece a ver. Entonces, realmente ese es Moctezuma Music. Bien, como nuestros, digamos, como parte de nuestra red de negocios dentro de Moctezuma Music, tenemos obviamente varios productores, varios, vaya, en toda la rama de la industria. Como tal, por ejemplo, está Ars Nova Studio, que es un project studio especializado en composición, arreglo y producción, abarcando desde pop, rock, electrónica, dance, balada, orquesta, no importa. Ellos lo que hacen es que, haz cuenta, a nosotros nos llegan clientes, ¿no? Moctezuma Music. Nosotros te podemos enseñar, o sea, el paso uno es, te damos un taller donde tú adquieres el conocimiento y lo aplicas, y ya lo ocupas por tu cuenta. También nuestro nivel 2 de participación es que nosotros te damos coaching personal, una sesión por Skype, si vives en nuestra ciudad, pues una cita personal, uno a uno, donde te vamos donde nos vas a plantear tu proyecto y te vamos a llevar de la mano, te vamos a decir, vas a hacer esto, te recomendamos esto, ya es más personal, ¿no? Y el nivel 3 ya nosotros nos involucramos en el proceso de grabación de tu canción o de tu proyecto, ¿no? Como lo hicimos con Alan Pers, que es el chavo que les digo que está grabando en la Ciudad de México. Entonces, para este cometido nos asociamos con Ars Nova Studio, que lo que ellos hacen es genial, porque ellos no les importa en qué punto se encuentra tu canción. O sea, tú puedes llegar con ellos, les mandas por correo electrónico una nota de voz tarareando tu canción y les dices, quiero que sea de este género, me gustan estos artistas, y ellos te hacen la producción completita. O les mandas la letra, ¿sabes qué? Tengo esta letra, pero la verdad no sé componer, y pues yo vaya, más o menos tengo una idea de cómo me gustaría que suene, estos artistas me gustan, haz lo que, vaya, arréglala, ¿no? Y ellos te hacen el producto, o sea, ellos pueden hacer desde cero hasta la producción final, o si ya tienes tu canción y dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo esta canción, pero siento que le falta, entonces ellos le dan la pulida, ¿no? Entonces, el resultado, pues, es una canción que se puede comercializar y vender perfectamente, con buena calidad. Obviamente, pues también, si tienes tu canción hecha en casa pero le falta ahí una mano en mezcla y masterización, pues ellos te pueden hacer todo eso, ¿no? Y nuestra publisher oficial es Almoc Records. Ellos son los que suben todo el material que generan nuestros clientes de Moctezuma Music, tanto los que hacen su material en casa como los que llegan con nosotros y nos dicen, oye, quiero subir mi música, quiero venderla. Vaya, todo lo que tenga que ver con ventas es Almoc Records. Entonces, ellos son los que nos suben a todas las tiendas, a los servicios de streaming, iTunes, Apple Music, Spotify, Google Play, Amazon Music, Deezer, Simfy, Rhapsody, Xbox, vaya, te puedo decir, son un chorro, son más de 150, ¿no? También ellos son los que están directamente con nosotros, y bueno, pues esa es nuestra pequeña red de negocios, donde también hay productores en varios estados de la República Mexicana, y también eso a nosotros nos facilita el trabajo, porque pues, si tú eres, no sé, de Monterrey, y dice, ¿sabes qué? Yo necesito que alguien en Monterrey se encargue de mi proyecto. Perfecto, allá tenemos a fulano, ¿no? Y bueno, así es como poco a poquito ha ido creciendo la comunidad, ha ido creciendo el proyecto, y pues cada vez ya son más los que están generando contenido, los que están ya vendiendo su material. Hace una semana nos llegó el primer reporte de ventas en tiendas, y pues estamos muy contentos porque esto empezó como una idea y hoy ya es una realidad. Y eso es justo lo que nosotros también queremos para todos los que lleguen con nosotros, que lleguen con ideas y que se conviertan en una realidad. Bien, entonces, pues gracias por conectarse a la videoconferencia, gracias a todos por escuchar. Les dejo aquí mi página lsguinea.com, ahí pueden encontrar más información sobre mí, mi correo electrónico, pueden contactarme, pueden enviarme un mensaje, pueden leer mi blog, y bueno, mi disco, que también como artista, mi último lanzamiento como Luis Guinea, está igual en todas las tiendas, ahí lo pueden buscar en su servicio favorito. Y pues bueno,
Yo me despido. Gracias nuevamente. Saludos a todos ahí a Chile, a los que están en Argentina, en Perú, desde México, obviamente. Y pues un abrazo y que estén muy bien.